Quan es parla del famós superàvit dels 3,4 milions, és un concepte estrictament comptable que vol dir que en l'exercici de l'any 2014 se van gastar 3,4 milions menys dels que se van ingressar. Però és cert que l'Ajuntament de Castelló té un deute viu de 116, són ara 116 milions d'euros, per tant, és evident que no hi ha un superàvit. Has gastat 3,4 menys del que has ingressat, però seguixes de vendre 116 milions. Què passa en això? Que la llei permet dedicar aquests 3,4 milions a inversions financerament sostenibles, sempre que complisques una sèrie de requisits. Un, l'objecte no se pot dedicar a el que tu vols, només a algunes coses que estableix amb claredat el Ministeri, i dos, complir uns terminis que faci que estigui l'obra executada abans d'una data concreta. Per tant, el que ha fet el govern ha tingut que ser decidir en què volia gastar aquests diners i crear els projectes i els avantprojectes i les valoracions econòmiques de tots aquests projectes, perquè, com ara explicarà el tinent d'alcalde d'Hisenda, són projectes nous que no estaven contemplats i que, per tant, no hi havia projectes. Per això el tempus és el que és, i complint escrupulosament en els requisits temporals que marca l'ordre ministerial, arribem avui així a aprovar la modificació de crèdit que permetrà fer les obres. Bien, efectivamente, como decía el vicealcalde, hemos aprobado hoy un paso imprescindible para que el 10 de septiembre, en el próximo pleno del Ayuntamiento, se pueda votar, y esperemos y confiamos en que aprobar esta modificación presupuestaria, que va a aportar casi 3 millones y medio de euros y el desarrollo de unos 16 proyectos de actuación en toda la ciudad y en distintos ámbitos que ahora voy a indicaros. Son 3.448.139 euros que, como decía el vicealcalde, en virtud de la normativa establecida al efecto, pueden ser destinados a inversiones financieramente sostenibles. Sí. Bien, esos 3,4 millones de euros se sustancian en 16 actuaciones. Casi el 78% de esos recursos se van a destinar a proyectos, a obras hidráulicas. Tres actuaciones importantes, que es la renovación de la estación de bombeo, una de las estaciones de bombeo del Grau, y incrementar la capacidad de alivio de desagüe de dos grandes acequias de la Marjalería, que afectan fundamentalmente a la Marjalería, que es la acequia del Obra y la acequia La Plana. Vamos a destinar casi 2,7 millones de euros a esas actuaciones hidráulicas, entendiendo que es importantísimo para nuestra ciudad acometer todas aquellas actuaciones que minimicen el impacto de las inundaciones que se producen sistemáticamente y especialmente en esas zonas de la ciudad. Esta es un poco la visión panorámica de esta actuación de modificación presupuestaria que permitirá inyectar esos 3,4 millones de euros en los presupuestos municipales y comenzar a finales de año con el desarrollo de estas actividades que, insisto, se concentran en esos cuatro grandes bloques: actuaciones hidráulicas, un 77% del conjunto de las inversiones; actuaciones en equipamientos socioculturales, equipamientos de la comunidad; actuaciones también en materia turística; y, por último, reformas en colegios, que, insisto, abre un plan plurianual de actuaciones en esos centros escolares que están muy necesitados de que sean abordadas.